Buenos días. Buenos días. Me gustaría preguntarte, al final del último partido dijiste que quizá no habíais sabido hacer entender o que los jugadores no habían entendido que había que seguir compitiendo. ¿Cuál ha sido el trabajo de esta semana para entender que aún quedan dos partidos y que las cosas que se hagan en estos partidos dejan huella? Pues sí, precisamente. Es decir, hacerse entender que las temporadas no hay que entenderlas como un compartimento estanco, sino que al final tienen una evolución, una progresión, con lo cual cómo acabas es muy importante para cómo empiezas, y no solo para cómo empiezas, sino para decisiones que pueda tomar cada uno individualmente, el propio club o otros clubes, ¿no? Con lo cual yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que 2, 3 partidos, 4 o 5 semanas, pues pueden cambiar el devenir de jugadores a nivel individual y de decisiones del propio club, ¿no? Bueno, mister, durante estas fechas es un tema recurrente, por lo menos a nivel periodístico, como todos los años, y se lo tengo que preguntar. ¿A usted, mister, le sorprendería que el Barcelona o el Atlético de Madrid les quisieran primar por ganar al Real Madrid? ¿Sí me sorprendería? Sí, porque no lo he vivido. Es decir, no lo he vivido y creo que ahora mismo todos dependen de ellos mismos. Saben que nosotros vamos a competir al máximo nivel todos los partidos y no necesitamos ningún extra. Y tampoco lo aceptaríamos, por supuesto. Águeda de Antena 3, ¿se considera usted y el Valencia jueces de la liga? No, jueces no. Al final, lo que tiene cada uno se lo ha ganado, fruto de muchas jornadas, ¿no? Con lo cual, el estar en la situación que están se la han ganado ellos y lo que han podido perder lo han perdido ellos. Entonces, nosotros, bueno, por circunstancias nos vamos a enfrentar al Madrid, pero bueno, ese partido es uno más y seguramente si hubieran hecho algo más en los partidos anteriores no deberían depender de este. Con lo cual, al final, el último partido llegas porque en los anteriores has hecho o no has hecho. Con lo cual, no me considero juez de la liga. Hola Paco, buenos días. Ignacio de Diario de Mestalla. Buenas. En esta labor de motivación y de que los futbolistas sientan que se debe competir hasta el final, ¿es más fácil cuando se juega en el Bernabéu? Hombre, siempre es más fácil, por varias razones, porque es un escenario en el cual pues a todo el mundo nos gusta reivindicarnos y porque además sabes que allí o vas con mucha tensión o puedes tener Otra problemas, ¿no? pregunta sobre el partido del domingo. Dijo Toshack una vez que después de un partido que le fue muy mal, y creo que conocerás la frase, ¿no? Que quería hacer 11 cambios el domingo, pero que cuando llega el sábado va a poner los mismos 11 cabrones de siempre. ¿Te pasa algo parecido en esta ocasión? No, vamos a ver, porque siempre tratamos de intentar de fortalecer nuestras características, pero también adaptarnos un poquito al rival, ¿no? Y lógicamente el rival tiene unas características diferentes a las que tenían el resto de equipos y veremos a ver qué determinación tomamos o qué decisiones tomamos, pero bueno, a veces puede haber variaciones. Hola Paco, buenos días. Buenos Manu Jimeno días. del Desmarque Valencia. ¿Cambia mucho el que el Real Madrid pueda o no pueda contar, sobre todo si cambia mucho su manera de jugar, de contar o no contar con Bale, con el mejor Cristiano, con Benzema en este caso, la manera de juego, el tipo de futbolistas? Sí, cambia. Lógicamente, si juegan los tres arriba, pues sabes que Bale puede ir por fuera, por dentro, que los tres tienen muy buen juego aéreo y están llegando mucho con los laterales por fuera, que depende quién juegue, pues a nivel defensivo participan más o participan menos. Claro que influye. Quien juegue o quien no juegue cambiará hasta su dibujo, ¿no? A la hora de defender o de atacar. Entonces, bueno, conocemos lo que puede ocurrir, jueguen unos o jueguen otros, y estamos preparados para ello. Luego, otra cosa es que seamos capaces de poner en práctica todo lo que hemos hecho, porque como sabéis, cuando estás en el día a día, dices, lo tengo controlado, luego llegas allí, y cuando los muñecos se ponen en movimiento, es otra cosa, ¿no? Y nosotros con André cambia mucho, si André cambia. Cada jugador, pues sí, está en la convocatoria porque ha evolucionado bien de ayer a hoy. Vamos a ver cómo evoluciona de hoy a mañana y luego tomaremos la determinación. Sí, Vale, listo, adiós, chicos. venga, hasta luego, Gracias. ¿eh? Bueno, finalista, pido disculpas por eso porque ayer comentamos que era así.